Hi, hi, hi. Good evening everyone and uh, welcome. Um hopefully all of you guys are doing great and uh well, <clears throat> I hope all of you are also ready to start because tonight we are going to um be introducing one another. We're going to be getting to know each other a little bit. However, I think some of you guys I might already know, but we're gonna see. We're gonna see if that's right, because I think um, we have come across a group that I have worked with before. Um, but if that's the case, I hope all of you are doing amazing and have improved on on your English. Um, it's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back working with um, with this team. And um, well, so in a little bit, we're gonna have time, you know, to to talk a bit about how we're doing. Um, before we go to that, I would like to ask you for a favor. I know we're just getting here, and I'm already asking for favors, um, but I would like to um, to ask you for the ones that are here already, um, if we can keep this, you know, if we can continue working and and joining the the meeting at this hour, as I have two teams to work with now. And that means that I have to run to the other team sometimes because it's it's like um, we we have to be on time. So, if we can join this class like around 7:56 or 7:57, something like that, it will be amazing. Um, apart from that, well, I think I'm sure that many of you guys have been with me. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, estaremos trabajando esta noche, ¿verdad? Hablando un poco acerca de lo que será este, este nuevo inicio para algunos, um, aunque pues creo que algunos de ustedes ya, ya son conocidos, ¿verdad? Creo que ya hemos estado trabajando juntos anteriormente, así que es un gusto, ¿sí? Se rompió la maldición. Con, o sea, que siempre se dice que no se repite, ¿verdad?, de, de um, instructor. Pues esta vez parece que sí. Um, y pues estaremos trabajando en el preintermedio 3 ya. Yeah. Bueno, um, hopefully, all of you guys are doing great. Sí, espero que todos ustedes estén muy bien y que pues podamos trabajar, ¿verdad?, de buena forma eh, en este curso. Como ustedes saben, eh, vamos a estar, pues, lidiando con temas, ¿verdad? Eh, más avanzados, vamos a estar utilizando más inglés, vamos a estar hablando más inglés en la medida de lo posible y estaremos también eh, tratando con diferentes, quizá, acercamientos, no necesariamente hacer lo mismo que antes, ¿verdad? Bueno, una cosa importante que siempre cabe mencionar es el hecho de que ustedes bien conocen, ¿verdad? este sistema funciona a raíz de la plataforma y es siempre importante, va a ser siempre lo que vamos a estar invitando a hacer a pues practicar lo más que se pueda avanzar a, a su ritmo, cada quien ustedes bien saben, creo ya que no es necesario verdad ir siguiendo el ritmo de la clase sino que ustedes pueden ir avanzando eh, a su propio ritmo. Entonces eso nunca va a ser un problema. Ahora la otra cosa que siempre es importante que se hace el llamado a que ustedes lo tomen en cuenta, es que cuando tengamos cualquier duda, ¿sí? Cualquier duda que aparezca en el proceso, que ustedes eh, la acerquen y, a, y, se, y nos hagan saber, bro Me hagan saber a mí eh, las cosas que necesitan aclarar o las cosas que no han entendido del todo y así poder ayudarles a salir de esos pequeños baches que podamos tener en el proceso. Bueno, eso. Y pues, como eso mismo, vamos a tener una que otra. Regla, ¿verdad? Ya creo que las conocemos bastante bien, el hecho de pues, asistir a las, a, las, a las clases. Una cosa importante es que el día de mañana vamos a tener clase, ¿sí? O sea, no, este será un caso especial, eh, vamos a tener clase el viernes, así para poder funcionar, ¿verdad? De acuerdo a los horarios establecidos y terminemos en la fecha, ¿verdad? Que ya que ya se ha acordado entonces estaremos teniendo el desarrollo de la clase también el día de mañana será el único viernes esperemos porque luego pues solamente que hay algún problema verdad sería que tengamos quizá que um, que reorganizar una clase un viernes pero esperemos que no sea el caso bueno um, so that's part of what we're going to be working um, but before we go there i would like to know um, How are you doing, Rafael Antonio? Tell me, how are you tonight? Hi, teacher. Nice to meet Hi. you. Um, well, I'm I fine. I'm um, I, I doing everything. Oh, um, I, I have an appointment or date. I don't know. Uh, with the doctor of, of my baby and all day uh, was um, very hard to me okay. i'm so tired you're really tired this time yeah okay that makes two of us that makes two of us okay okay um, now what about francisco sanchez tell me francisco how are you doing hello hi good evening good evening good evening um here bueno, <laughs> i don't know you tell me <laughs> Just tell me how how are you how do, how do you feel tonight okay um i am delivery man i work at delivery um i have thirty two thirty three years old Um, I have um, uh, three beautiful girls Okay. Um, um, y pues en español tengo todas las ganas de aprender aquí con todo muy bien, solo que nos adelantamos un poquito porque eso iba, a ser más adelante. Sí, eso iba a ser más adelante pero está bien, no hay problema ya vamos a repetir, la práctica es el maestro, así que vamos a practicar de nuevo después ok, nice to know that, thank you Francisco Okay, um, what about Jessica Rosales? Tell me, Jessica, how are you tonight? I am fine, teacher. Okay, very good. Nice to know. Um, what about um, Rebecca Pereira? Tell me, Rebecca, how are you doing? Hello, teacher. I am fine tonight. Okay, very good. Nice to know. Um, Marta, Marta Lillian, tell me, how are you doing? Good evening, teacher. I'm very well. Okay, nice to know. Great, great. Um, what about Sulma? Sulma, Beatriz, tell me, Sulma, how are you doing? Good night, teacher. Uh, I'm teacher. Okay, great, great. Um. Claudia Guzman, tell me Claudia, how are you tonight? I'm fine, teacher. Great. Um, what about Alba? Alba Portal. How are you doing? Hi, teacher, everybody. Hi. Um, I'm okay. Great. I am a little tired, but yeah, I'm we can okay. We yeah. can get through this, you know, we can get through this. It's solo as nine, así que. Vamos a aguantar. Ok. Um, what about Melissa? How are you doing, Melissa? Hi, teacher. I Hi. am very good. Ok, great. Nice to know. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Antes de seguir, les voy a comentar una cosa. Sí. Creo que algunos que ya estuvieron acá, o sea, que anteriormente trabajé con ellos, creo que se, se les olvidó eso. Sí, y me acordé de eso porque ahorita Melissa se acaba de reír y creo que es por eso mismo. Creo, no estoy seguro. Pero, Ahorita les acabo de mandar una palabrita ahí al, al chat, ¿sí? ¿Quién puede leer esa palabra que acabo de mandar al chat? Fine. Fine, sí, fine. Bastante fácil, ¿verdad? O sea, es una palabra que usamos a menudo y, o sea, es algo que casi todos acostumbramos a utilizar. Y cuando lo digo, o sea, significa que yo también a veces lo hago. Um, pero... Eh, hay una cosa que a mí me gusta practicar y es también el tratar de incrementar un poco o hacer más personal la forma en la cual vamos a contestar a ese tipo de preguntas. Ustedes saben que cuando alguien pregunta How are you o algo, verdad, que viene en esa misma línea, eh, pues nos están preguntando cómo estamos y eso es algo siempre muy muy personal. Entonces, a veces depende, o sea, a veces estamos cansados. Algunos de ustedes lo dijeron, verdad? I'm tired. Eso está muy bien. A veces puede ser que estemos tristes y eso no tiene nada de malo. Hay días que no son del todo buenos y you can be sad. Entonces, vamos a tratar de utilizar palabras diferentes, ¿sí? Parte porque el hecho de utilizar la palabra fine todo el tiempo, en mi caso, yo siempre les he aconsejado que no lo hagan tan a menudo porque fine en realidad también tiene otro significado, ¿sí? No sé si, no sé si alguno de ustedes se recuerda cuál es el otro significado de fine. Ah, se le olvidó, Melissa. ¿Marta? Me parece que nos había dicho que multa. Sí, multa. Sí, fine también significa multa. Cuando ustedes están, ¿verdad?, en la carretera y cometen un error, de, de los que están como dentro del reglamento de, de manejo entonces ustedes pueden recibir una fine, ¿sí? En las escuelas también, en las escuelas en Estados Unidos a veces ustedes pueden recibir una fine. Entonces ese tipo de cosas eh, son penadas con una fine, por eso mismo yo siempre les, les aconsejo que no utilicemos tanto, ¿verdad? La, la, la palabrita fine. Eh, Francisco, ¿había una duda? Eh, sí, y en el caso que vaya, se podría utilizar, o no sé si tiene doble sentido, ¿excited? Excited está bien, sí, excited está bien, no hay problema con esa palabra. A, al, al revés, es que es que puede ser problemático, ¿verdad? Si ustedes, o sea, una vez pasó, yo tenía en ese entonces una, una novia que vivía en Estados Unidos, una prima de ella vino acá, y, o sea, la muchacha, verdad, era bastante bonita, la prima, y estaba en un, en un centro turístico con un montón de, de personas alrededor, entonces ella se iba a tirar en una, en una zip line en un um, rapel, creo, algo así. Eh, y ella dijo, estoy muy excitada. Entonces, ahí sí es problema, ¿verdad? Decirlo de esa forma, porque ella en su mente funcionaba, o sea, porque ella dijo, excited, lo mismo, ¿sí? Excited, ajá, es, es, es lo mismo. Y ella sí dijo, estoy muy excitada por hacer esto. Entonces, y todos los hombres que estaban ahí, como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué dijo esa muchacha? así que eh, hay palabras que a veces al revés pueden funcionar mal pero en inglés excited es perfecto sí, si ustedes están emocionados you can go ahead and say excited anytime okay bueno eh, eso es parte verdad de lo que de lo que estaremos haciendo ustedes ya como les mencionaba anteriormente son Conocedores, verdad, del cómo funciona el sistema. Ustedes ya conocen eh, lo que tienen que hacer en la mayoría de los casos, pero nunca está de más tener una pequeña revisión, verdad, de lo que tenemos que hacer. Um, so this time we are going to be working on, on uh, pre-intermediate three. Um, that's a pretty advanced module already, and We, as always, have the same components in in the module. See, ¿Sí? casi como funciona siempre. Tenemos la misma verdad estructura. ¿Sí? we have um, lesson objectives which are pretty clear most of the time. For example, the first one we have is that in this session, participants will listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. Entonces, Tenemos, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles serán los objetivos de estas lecciones? Luego un video en el cual se desarrolle de cierta forma eh, la lección a aplicar. Then, some kind, sometimes we're going to have uh, an activity, sometimes we're only going to go to the next lesson and then to the next video. Sabemos que muchas, o sea, los componentes casi siempre son los mismos, ¿verdad? Solo que los temas, uh -huh. claro, van a ser diferentes. And then we have the knowledge checks. When we get to the knowledge checks, we're talking about the activities, the things that we have to complete. Sí, las cosas que tenemos que estar eh, contestando y haciendo lo, nuestro mejor esfuerzo para obtener buenos resultados y llegar al 80% que todos deseamos tener, ¿verdad? So, For example, for the first knowledge check in this exercise, you are given some questions. In order to answer them, you need to choose the correct response um, the best suits the question and read the information carefully. Esto es pues lo que ustedes van a tener que estar desarrollando. Lo vamos a desarrollar más adelante. Es algo también en lo que pueden solicitar ayuda de mi parte. Sí, esto es algo que en muchas ocasiones los participantes quizá lo olvidan o quizá no se los comentan o no se los, se los hacen saber, ¿verdad? Pero ustedes pueden solicitar ayuda cuando sea necesario en cualquiera de los Knowledge Checks. Y como equipo, o sea, todos podemos ayudarnos, ¿verdad? Aunque claro, siempre se les, les voy a invitar a que no lo hagamos tan a, tanto, tanto a través del chat, porque a veces ha sucedido que algunos grupos eh, mandan todas las respuestas, ¿verdad? En el chat. Entonces, y así tampoco se ve del todo bien. Pero si nos podemos ayudar entre todos, a la hora de la clase, poder resolver algunas de las dudas que podamos tener en estos knowledge checks. Bueno, una vez más, también el módulo se compone de cinco secciones. Ustedes eh, bastante bien conocen ya, ¿verdad?, esto, la manera en la cual funciona. En section 3, we're going to have a midterm. Este es un examen medio. En este, básicamente, todos son actividades. Y aquí sí es donde no tanto, tanto les, les podemos echar la mano. Así que esto casi siempre lo van a tener que hacer por sí solos, porque es donde estamos midiendo, ¿verdad?, los conocimientos que hemos adquirido en las previas secciones. So, that's something we have to keep in mind. Si es algo que tenemos que recordar, el hecho de que los midterms son, um, también deben ser terminados antes de la finalización de la segunda semana, siempre vamos a estar recibiendo alguno que otro recordatorio para lo mismo. Ok, so that is part of what we're going to have to be work on and uh, then the topics sí entonces eso sería como la parte principal verdad de lo que vamos a estar trabajando eh, por favor siempre les voy a, a pedir que cuando tengan una duda acerca de lo que se esté realizando ustedes tengan verdad la confianza de, de buscar eh, ayuda porque pues es siempre importante verdad que, que tratemos de, de, de ayudarnos entre sí Ok, just one, un momento por favor, perdón. Um, sorry, porque no tengo la slide correcta y abierta, voy a buscar la otra. Bueno, lo que les comentaba anteriormente también, que se los dije en inglés, era con la cuestión de la hora. Sí, um, algunos estaban conectados bastante temprano o pues temprano, verdad, antes de las ocho. Y si podemos hacer eso sería perfecto. Sí, si logramos, o sea, acordar en, en conectarnos así a esa hora. O sea, yo entiendo, verdad, que a veces tenemos cositas que hacer en casa y no nos conectamos tan temprano. Pero si lo podemos hacer o en los días en los cuales podamos hacerlo, estaría perfecto. Porque yo tengo dos detalles. Uno es que mi computadora por algún motivo tiene la hora adelantada. Son como tres o cuatro minutos que tiene adelantada la computadora. Entonces, casi siempre a mí se me hacen las ocho antes que a ustedes. Pero eso me ayuda para también poder ser puntual, ¿verdad?, en, con sus clases. Y ahorita estaré eh, también eh, trabajando con un segundo grupo, que es de nueve a diez. Entonces, para poder llegar bien con ese otro grupo, siento que funcionaría muy bien, ¿verdad?, el tener... Um, la facilidad de conectarnos un poquito antes si en algún momento la clase se nos alarga y tenemos que trabajar un poquito más también o hacer sea, algo que podamos hacer no es ningún problema verdad no es que um, vamos a cortar la clase abruptamente solo porque ya son las nueve tampoco um, entonces la invitación para ustedes como les decía anteriormente siempre va a ser a uh, dejarme saber verdad cuando tengan dudas cuando necesiten resolver alguna situación Y aquí tenemos ya so here we have some of the topics we're going to be working on estos serían los primeros it's a fairly big city that's the first topic we're going to be talking about tonight and also we have adverbs before adjectives that's another of the topics we have for this evening now um things to consider in the module this is something you guys already know It's algo que ya conocemos bastante bien pero que nunca está de más recordarlo Um, your full names o nombres completos en la plataforma, ¿verdad? Para así poder llamarlos con su nombre y no decirles, um, qué sé yo, mariposa asesina o algo así, sino que llamarlos por, por su nombre correcto. Um, then, uh, your cameras, they are supposed to be on all the time. Así que eh, eso es algo, ¿verdad? Que, que se llama siempre eh, hacer, a que ustedes puedan tener su cámara encendida la mayor parte de la sesión. Um, la parte de minimizar el sonido ambiente de lo más posible. Sabemos que estos videos, las grabaciones de nuestras sesiones, son eh, subidas después de las clases, ¿verdad? En YouTube. Y este sistema, el sistema de YouTube, a veces, ¿verdad? Tiende a, tiene a, no sé, a escuchar los sonidos de fondo de las personas. Y eso... Si ustedes en algún momento tienen el micrófono encendido y hay, no sé, un vecino por allá en el fondo escuchando alguna canción, ¿verdad? Y esa canción se logra reconocer por parte de YouTube, es probable que eso nos llegue a generar problemas en un video. Sí, al otro día ya hubo un caso bien complejo de un compañero que pues básicamente recibió un strike el canal. A raíz de eso. Entonces, vamos a tener que ser cuidadosos, ¿verdad?, con los sonidos ambientes. Si yo tengo un vecino que está ahí como con la música bien fuerte, yo mejor trato de hacer saber eh, que no puedo participar en este momento, porque si no puede ser, ¿verdad?, que tengamos problemas. Ok. The active participation during the sessions, o a uh, la participación activa durante las sesiones, es algo que siempre se va a invitar. Eh, yo voy a hacer, hacer siempre lo posible por darles oportunidades a todos de que, de que participen, que practiquen. Entonces, esto es algo a lo que siempre, ¿verdad? Vamos a estar haciendo el llamado. Las dudas que ustedes puedan tener durante, la, durante el día, no necesariamente solo acerca, ¿verdad?, de, de la clase. Por ejemplo, Francisco hace un momento presentó una duda que no tenía que ver eh, específicamente con ninguno de los temas que hayamos visto. Ese tipo de dudas... Eh, siempre serán interesantes porque siempre podemos aprender algo nuevo de ellas. Así que si ustedes escucharon algo por ahí o durante alguna lectura, ¿verdad? Se dieron cuenta de algún detalle que quisieran ustedes aclarar acerca del inglés, ustedes lo pueden hacer. Sí, o sea, pueden traer esas dudas conmigo y si tengo alguna idea de cómo funciona lo que ustedes quieren saber, yo les voy a ayudar. Ok, then practice as much as you can during your days. Esto es una... Invitación también a que practiquen tanto como puedan durante sus días. Eh, puede ser con sus compañeros, puede ser a alguien a quien ustedes eh, le estén ayudando a aprender inglés, o puede ser incluso solos. O sea, nunca es problema, ¿verdad? Ustedes pueden repetir vocabulario que han adquirido y practicarlo, poder utilizarlo en, en frases. Hay algo que quizá anteriormente no, no, no he mencionado y es que a veces durante el periodo de verdad de crecimiento de un idioma existe un periodo que le llamamos podemos llamar una mezcla, en nuestro caso ya que hablamos español y queríamos hablar inglés sería un spanglish en el que ustedes podrían decir, ¿verdad? Can you bring me las tortillas? Sí, o sea, y pues estamos hablando tratando de utilizar, ¿verdad?, una mezcla y can you bring me, ¿puedes traerme las tortillas? Yo no sé cómo se dice tortillas en inglés, pues yo dije las tortillas, pero la otra parte yo lo dije can you bring me. Sí. Tortillas por si tienen la duda se dice igual solo cambia un poco eh, la pronunciación porque ese es un nombre verdad para algo en español así que es tortillas pero no es la gran diferencia pero como ejemplo verdad o si no ustedes pueden decirle Have you seen my teléfono sí has visto mi teléfono Have you seen my teléfono entonces yo no sé cómo se dice teléfono yo digo teléfono porque pues sí la otra parte me la van a entender verdad Have you seen has visto sí Have you seen my teléfono así que eso o sea, pueden ustedes practicar. Eh, si están en el tráfico, entonces ustedes pueden decir, this traffic está bien lento. O sea, si no me acuerdo cómo se dice lento, you can say, this traffic está bien lento, this traffic is very slow. Entonces, tratar, ¿verdad? De hacer prácticas, eh, pues con nosotros mismos, si es posible. Ok, esto es ya lo que ustedes conocen. Como les decía anteriormente, deberás completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito. Eh, esto es lo mandatorio para poder continuar verdad para poder pasar al siguiente nivel. Um, then, las tareas se pueden realizar cuando gusten. O sea esto es otra cosa que a veces como les mencionaba antes, los, practicantes, los participantes perdón creen que deben estar realizando las actividades de acuerdo a cómo vamos avanzando con las clases y no necesariamente es um, de, o deberá funcionar así, verdad, sino que ustedes pueden avanzar. Un poco también al ritmo que ustedes puedan tener. Si tienen chance durante el fin de semana de ustedes de avanzar y trabajar, pues bastante o una sesión completa, si es posible, ustedes lo pueden hacer sin problema. Ahora bien, siempre se invita, ¿verdad?, a que participemos en las sesiones también. Así para aclarar todas las dudas que puedan haber o para poder practicar con los demás compañeros que tengamos en el grupo. Luego. Um, the second last one, los breakout rooms son para prácticas, no para estar platicando, no es que porque hoy hubo partido voy a decir, hey, viste el partido del Barça, por fin está levantando o sea, no es para eso, el breakout room no es para, para estar platicando, sino vamos a tratar de practicar lo más que podamos, ¿verdad? And then, uh, be on time en mi caso, como ya les mencionaba, voy a estar quizás hasta antes del tiempo, así que eso eh, es algo a lo que también se invita a que que podamos hacer, just be on time, seamos puntuales, ¿verdad? En las sesiones. Tampoco es que van a, se van a castigar si ustedes no vienen, eh, no están temprano, pero pues para poder avanzar, ¿verdad? Rápido con los temas y no quedarnos atrás en las ideas que se puedan estar compartiendo. Ok, so now it's the time for you guys to talk. Creo que ya hablé demasiado, así que ahora es su turno de practicar o participar. Algunos, como les comentaba, I remember you guys, I remember your names, I remember your faces, pero vamos a hacer introductions. Sí, vamos a presentarnos una vez más. Vamos a ver si en el caso de algunos eh, hemos, qué sé yo, cambiado, verdad? Our favorite word, sí, de aquellos con los cuales ya tuve la oportunidad de trabajar. Y esto, pues, es básicamente algo que nos ayuda para conocer a las demás personas también. So. The basic things we're going to be talking about. I'm going to do my example first, and then I'm going to let you guys do your examples or your um, introductions. So, hi, my name is Oscar Segovia. I'm 25 years old, and I live in El Tránsito, San Miguel, and I work in Ingles Corporativo or for Ingles Corporativo. My favorite word in English is shenanigans. Okay, so that's that's a bit of me. Yeah, that's me. Now, who would like to go first? Who would like to be a um, volunteer to practice this or to introduce yourself? A quien le gustaría presentarse ahora? Vamos a hacerlo de manera voluntaria primero. Okay. Um, let's hear. Who was that? Empiezo. Sí, please. Okay, okay. Uh, I uh, I am my name is Melissa. I am 37 years old. I live in, in Mexicanos, I work in my house, and my favorite word in English is perfection. Perfection. Okay, now that's a that's a new one. Very good. Okay, Sandra. Hello, hi. Hi. My name is Sandra Merino. I am 50 years old. I live in Ciudad Delgado. I work for the government. Mm -hmm. so my favorite work in English is I am okay. Okay, great. Great. Nice to know. Um, okay, who wants to go next? Nadie quiere hacerlo de forma voluntaria, entonces los empiezo a llamar yo. Oh, ok, uh, Francisco. Ok, hi everybody. My name is Francisco. I, I'm 33 years old. I live in Apopa City. I work in Apopa, in the app Pedidos ya. Uh, my favorite word in English is greens. Dreams, dream. Okay, great. Nice to know that, um, Manuel Larices. Hi everyone. My name is Manuel Murcia. I am forty-one years old. I live in San Salvador, working in the National Theater. My favorite, my favorite word in English is absolutely. Absolutely, great. That's a great word. Okay, Alba. Okay. Hi, everybody. Hi. Um, my name is Alba Portal. I am 32 years old. Um, I work in customs. Okay. I live in Apopa City and my favorite word in English is weekend weekend we are going to start the weekend tomorrow. great, great. okay, now, uh, rodrigo, i think you had your hand up a while, uh, a while ago. so, rodrigo? yes. Uh, hi. my name is rodrigo antonio meléndez morales. i'm 50 years old. i live in zacatecoluca. i work in san vicente. my favorite word in english is maranatha. okay. You. great. nice to know that. Um, Alicia Hernandez. Hello, Alicia. Okay, hello, hello, sorry, sorry. Uh, okay. Hi, my name is Alicia Hernandez. I am 36 years old. I live in Morazan City. Uh, my favorite word in English is perfect. Perfect. Okay, great. Perfect. Perfect. Um, okay, now let's hear Rafael. Rafael Morales. I wrote in the chat, teacher. Oh, sorry. No, but uh, actually, we don't hear anything. Creo que no se escucha. Creo que tiene buen micrófono porque no se alcanza a escuchar nada. Así que podemos hacerlo. Okay. Mm -hmm. uh, well, hi everybody. My name is Rafael Morales. Um, I'm fifty years old. I live in Cotepeque. Um, I employ it. Um, I just take my I I just take care of my my children's. Uh, there's are three, two girls and a boy. Okay. And my favorite my favorite word in English is yes. Yes. Great, great. Um Claudia Guzman, what about you? Hi, my name is Claudia Guzmán. I am 32 years old. I live in San Salvador. I work in a neighborhood. In the misma colonia vecindario. Yeah, in your same neighborhood. Um, my favorite word is my favorite word in English is um, learn. Learn. Okay, cool. That's a cool word. learn. Okay, um, Jessica Rosales. Hi, my name is Jessica Rosales. I am twenty-four years old. I live Eh, San Ramón, well, I work Super Selectos. My favorite word in English is leap. Leap. Okay, creo que la de muchos va a ser la favorita también más adelante, vaya como una media hora. Okay, um, what about Alberto, Alberto Navarrete. Hi, uh, my name is Alberto Navarrete. I'm thirty-nine years old. I live in Me Mexicanos. Uh, work in custom office. And my favorite, my favorite word in English is uh, development. Development. Great. That's a cool word. Um, okay, Sulma. Okay. Hi. My name is Sulma Perez. I'm thirty-two years old. I live in Apopa. I work in my house. My favorite word in English is blessing. Blessing, cool, cool. Blessing. Okay. Um, what about Ana Silvia? Hi, my name is Ana Silvia. I am forty-eight years old. I live in Santa Tecla. Uh, I am housewife. My favorite word in English is polite. Polite. Very nice. Very, very nice. Okay, um, Lillian? Hi, my name is Marta Guevara. Okay. I am 29 years old. I live in San Miguel. I do not work. My favorite word in English is great. Great. Okay. Amazing. Um, what about Diego? Diego Anthony. Hello. Uh, my name is Anthony. I have 18 years old. I study at the university and I live in Zacatecoluca. And my favorite word is. Thank you. Thank you. Okay, cool. Um, what about Rebecca? Rebecca Pereira? Hello, everyone. My name is Rebecca Pereira. I'm 21 years old. I live in San Vicente. I work in my home, in my house, and my favorite word in English is awesome. Awesome, awesome, great, great. Um, what about Alejandra? Alejandra Elizabeth? good night my name is alejandra i am 37 years old and i work at banco atlantida and my favorite uh, work in english is dance dance okay cool um, now let's hear mateo mateo alejandro hi everyone my name is mateo Menendez. i'm 18 years old i'm banco and um, I'm not working not working now okay um, my favorite word cloud sorry what was that what was your favorite word cloud oh okay cloud great great um rodrigo please rodrigo melendez Okay, that's okay. Uh, we can find one later, though. We can always find one later. Uh, what about Nancy? Nancy Serpa. Yeah. Hello, Nancy. Okay, um, Jancy, Jancy, Beth. Jancy Mejia, tell me what happened. Oh, no, Nancy, uh, no, no se logra escuchar. Puede que sea un micrófono no se logra escuchar ahorita así que um, no nothing yet okay maybe we can try that later guys we can try that later okay bueno entonces creo que aún nos falta Zulma creo que todavía no habíamos tenido la oportunidad verdad yep. hey, teacher Oh, you did. Okay, bueno, eh, vamos a hacer entonces esto más adelante, no hay problema. Ahora sí. Okay, guys. Bueno, bienvenidos. Bien, espero que, pues, como ya mencionaba anteriormente, verdad, logremos aprender aún más acerca del inglés eh, estando, pues, acá, verdad, en este en este curso. Eh, y pues, bueno, es siempre interesante, verdad, poder estar trabajando. Con, con personas ya conocidas en el caso de algunos de ustedes y espero eh, podamos, ¿verdad?, generar un buen ambiente para poder ir avanzando todos juntos también, porque eso siempre, siempre es importante. en Los idiomas, si no fuese por la comunidad con la cual se comparten, creo que no tendrían ningún sentido. Entonces, siempre es importante, ¿verdad?, tener en cuenta eso. El hecho de que estamos aprendiendo esto, quizá con la comunidad con la que nos estamos desarrollando principalmente. No es que solo como individuos vamos a, a estar avanzando. Así que eso es algo que les voy a aconsejar a que hagamos siempre sobre todo cuando estemos por decir algo en los break rooms, es importante respetar las opiniones de los demás, es importante respetar que algunos compañeros, ¿verdad? Eh, pues vamos a decir unas cosas de una forma, otras de otra, y eso es normal, o sea, eso siempre pasa, ¿verdad? A, a través del de tiempo, como vamos eh, aprendiendo, pues se genera ese tipo de situaciones y ese tipo pues, de um, cambios o variaciones que una pu persona puede tener. A diferencia de otra. Así que eso es algo que siempre les voy a invitar a que respetemos porque no es verdad de buen gusto que estemos a veces quizá um, siendo rudos, corrigiendo a las personas siempre si cabe, pues se puede. Espero que eso sea algo que no nos vaya a afectar en, en, en ninguna medida. Ok, so the first topic for tonight, or the first topic we're going to be talking about, is it's a fairly big city. It's not necessarily a topic, it's more Of a conversation, but still, we have to practice it. We have to analyze it. And this conversation has two people in it. And those two people are Eric and Carmen. So those two people are talking about a specific city. And the conversation goes as follows So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow. I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's fairly big. It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Ok, en esta conversación entonces, we have two people, as I just mentioned. ¿sí? Dos personas están, están teniendo, ¿verdad?, eh, parte en esta conversación. Y ellos están hablando acerca de una ciudad, ¿sí? Una ciudad que um, es San Juan, en Puerto Rico. Y en este caso, Eric comenta, ¿verdad?, que ha escuchado que San Juan is a really nice city. Cuando hablamos eh, de este tipo de cosas, cuando hacemos un estilo de refuerzo ¿sí? de un de un adjetivo a esto por lo general lo vamos a conocer como un adverbio porque este lo que hace es que genera verdad un cambio ya sea en el verbo o en el adjetivo y por lo general lo que hace un, uno como este como el really es que le da más fuerza cuando ustedes dicen que algo is really hot it's not something that is only hot it's something that is very 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 hot Sí, eso es lo que sucede ¿verdad? cuando hacemos uso de los adverbios. Un adjetivo por sí solo ya representa eh, lo que nosotros queremos explicar, pero si utilizamos un adverbio, le da una fuerza mucho mayor a ese adjetivo o a esa explicación que queríamos facilitar. Por ejemplo, en la continuación de la conversación, ¿verdad? tenemos que ellos hablan acerca del clima. Yeah, the weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Hablamos de que el, el clima es muy bueno y que hay unas playas fantásticas justo fuera de la ciudad. Luego, Eric wants to know if the place or if someone is expensive. Y esta es una pregunta bastante común, ¿verdad? Cuando ustedes quieren saber si algo, eh, no necesariamente solo si algo es caro, sino que, por ejemplo, si en algún lugar está sucio, si sí, ustedes pueden reemplazar, ¿verdad?, la palabra o. Eh, el adjetivo expensive por qué sé yo, dice it dirty there, si sí, es sucio ahí, o si no, ustedes pueden preguntar, um, is it crowded there, si sí, es muy populoso, hay muchas personas ahí, is it crowded. Así que este tipo de preguntas van a ser muy comunes. Siempre que ustedes estén teniendo una conversación y quieren saber más detalles acerca de un lugar, pueden utilizar ¿verdad? esta estructura. En este caso, Eric quiere saber si es caro. Y pues Carmen le comenta que no necesariamente. No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. Sí, cuando hablamos aquí una vez más, ¿verdad? Con adverbio, sí, pretty reasonable. Entonces estamos hablando de que son bastante razonables. Pretty reasonable. Um, perdón, uh, creo que era... Se me fue alguien por ahí, estaba con la mano arriba. Ok, tell me. Yeah, tell me. Holy is you say or holy or right? Populoso. Oh, ahorita. Crowded. Okay. Uh, sorry, sorry. Crowded. Yes, there we go. Crowded. Sí, eso es populoso. Cuando ustedes solamente escriben así, crowd, eso significa um, un. ¿Cómo se llama? Una fanaticada o cuando es una multitud. Sí, una multitud o una fanaticada. Um, Fanaticada me refiero a cuando estamos hablando acerca de deportes. Si ustedes escuchan en, en una narración de deportes, and the crowd goes wild. Sí, o sea, porque pues los, los eh, narradores son exagerados en muchas cosas así, ¿verdad? Entonces, si dicen in the crowd goes wild, significa que pues la fanaticada o los fanáticos se pusieron salvajes. Pero cuando es crowded, ahí sí ya estamos hablando de que ese, ese sería el adjetivo, ¿verdad? Y crowded va a significar populoso. Sí, populoso. Pues hay un montón de personas, verdad, en ese lugar. So crowded. For example, okay. um, do you guys think San Salvador is crowded? Do you think San Salvador is yes. crowded? Yes, it is. Yes, it is. Right? Yeah, yes. it's very crowded. Podríamos decir, yes, it's very crowded. See, sí. what about Cabañas? Is Cabañas crowded? ¿Do you think cabañas no. is crowded? No, no, cabañas is not very crowded. Y ahí una vez más, ¿verdad? not very crowded. Cabañas is not very crowded. Bueno, así que eh, este tipo de, de preguntas o este tipo de, de um, estructura va a ser bastante bueno que la recordemos, ¿verdad? Cuando queremos saber más detalles acerca de algo. Aquí se refiere a un lugar específicamente, pero siempre que ustedes quieren saber con el is it, um, o sea, quieren saber algo acerca de una cosa, un lugar, ustedes van a utilizar, ¿verdad? Esto como al principio, is it. Luego, lo que ustedes necesitan saber, si ¿sí? por ejemplo, si vemos que mi compañero de trabajo tiene zapatos que yo antes no había visto que tenía, yo me puedo, le puedo preguntar, ¿Are they new? ¿Sí? ¿Are they new? O sea, eso es... Fácil, ¿verdad? Are they new? O sea, son nuevos. Sí. Y tus zapatos, are they new, your shoes? Eso, o sea, para poder saber detalles o para poder descubrir si algo es o no es. Estos siempre, verdad, vamos a recordarlos como las yes, no questions también. Preguntas en donde la respuesta puede ser ya sea sí o no. So, yes or no. Um, ok. So, then, um, we were here at the prices that are pretty reasonable. Now Eric is wondering if the city is big. Así que una vez más, ¿verdad? Tenemos una de las preguntas con how. Eh, creo que eso es algo que ya pasamos, hablar acerca de las questions with how, que son eh, muy amplias en realidad. O sea, las questions with how, tenemos un montón que podemos hacer. Aquí tenemos how big. See, ¿sí? how big is the city? You can also ask, how big is your house? How big is your kid right now? How big is the school you attend? How big is your phone? Anything that has a shape or a form can be asked with how big. As well as you can change this. Uh, for example, you can ask for how expensive or how clean. See, how clean is the city? Entonces, una vez más, las preguntas con how son. Eh, bien comunes también es otra de las de los tipos de preguntas verdad que vamos a encontrar muy muy a menudo okay then we go and uh, get an answer from Carmen when Eric is asking Carmen how big is the city she replies oh it's a fairly big city but it's not too big so cuando hablamos de fairly a qué creemos que o a qué entendemos que hace referencia a la palabra fairly esa palabrita fairly cantidad a una cantidad. Uh -huh. De hecho, se hace referencia eh, de cierta forma bastante. a. Bastante. Muy bien, bastante. Es eh, un adverbio que vamos a utilizar cuando estamos tratando de describir eh, algo que es bastante o abundante en algún sentido. Ahora bien, fair, la palabra fair, lo que sí tiene es que no es um, apegada a solo a un significado, porque dependiendo del momento o la forma en la que la utilicemos, también puede utilizarse como algo justo, ¿sí? Cuando ustedes dicen a fairly big city, o sea, es una ciudad, pues ahí, ¿verdad? O sea, se puede entender que no es una ciudad muy grande. Si ustedes dicen bastante grande, están diciendo que es una ciudad pues grandota verdad entonces ese podría ser el problema con la palabra fairly en este caso cuando la persona dice it's a fairly big city o sea es como que dice que es grande sí pero no tanto pero para aclararlo mucho más también tenemos este comentario al final but it's not too big si ¿Sí? it's a fairly big city but it's not too big cuando ustedes eh, hablan acerca de algo que es fair por ejemplo Um, tienen un carrito, ¿verdad? O sea, ahí es su carrito viejito, sus compañeros de trabajo, todos andan en carros ahí, que del 2016, y ustedes todavía andan en su carro del 2007. Entonces, um, pero ustedes pueden decir, it's a fairly good car. O sea, no es el mejor carro, pero pues todavía funciona, todavía está bien. It's a fairly good car. O sea, es justamente bueno para lo que yo lo necesito. It's okay. Así que fairly puede utilizarse, ¿Verdad? De esa forma. También para referirse a bastante, así como para algo que es justo, algo que pues, funciona o me, me va bien a mí, ¿Verdad? Eh, ok, and then we have at the end just a comment from Eric when he's telling her that it sounds perfect. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Entonces, aquí eh, la palabra maybe, ¿Sabemos a qué se refiere? Maybe Quizás o tal vez. Quizás o tal vez, tal vez muy bien. Tal maybe. vez. Um, uh -huh. Cuando estamos hablando acerca de las posibilidades, ¿verdad? De algo. So, maybe I should plan a trip, some, a trip there sometime. Si sí, estamos hablando de que tal vez debería planificar o planear un viaje allí alguna vez. Sí, sometime. Muy bien. Ok, uh, so this is the first conversation we're going to practice. We're not going to do the practice tonight. But I would like to get two people, two participants, who want to read this uh, conversation for the rest of the class. So, who would like to help me, Francisco, and who's going to be Francisco's helper, Ana Silvia? Yes. Okay. Thanks. So, Francisco and Ana Silvia. So, where are you from, Carmen? Wow. I heard that's a really nice city. Yeah. Weather well, is great and there are so many Is it expensive there? No. prices are really reasonable. How big is the city? It's a very big city. That is not to be. It sounds perfect to me. Maybe, maybe I should play a drink there sometime. Okay, very, very good. Thank you guys very much. Okay, now I see that we have two more people Rafael and Manuel. So you guys can do it too. Okay, you guys can do the practice uh, for the rest of the, the class whenever you're ready. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. I heard that a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beach, beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it is not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It is a fairly fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe a show playing a trip there sometime. Okay, very good. I like how you said Puerto Rico, sí, porque esa es una de las palabras verdad que se utilizan muy comúnmente en Estados Unidos. O sea, una de las uh, de las Nacionalidades o los países que se mencionan a menudo, Puerto Rico para nosotros, pero Puerto Rico, la forma en la que se dice verdad en inglés, Puerto Rico. The rest was very, very good, guys. Thank you very much. Okay, um, Zulma, if I will have one more participant, una persona más para que sea compañero de Sulma por favor. Okay, Sandra and Sulma Okay. Thanks, Melissa. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've really heard that a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. guys are very good. How big is it? How big is the city? It's a fairly big city, but it's not big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Very good. Very very good. Thank you. Thank you very much, Coles. um Okay, just one little thing. A veces ustedes saben que esto es algo que me he fijado bastante que, que nos pasa. Y es en las en los plural, pluralizaciones, a cada rato nos saltamos a la utilización de la S. Sí, creo que hubo dos participantes en, la, en, la, en, bueno, en el caso verdad los que han practicado um, que decíamos price, en esta palabra específica de prices. Sí, prices La forma más apropiada sería verdad, prices, porque estamos hablando de precios, es en plural. So prices will be the best way to say it. So you guys can say prices instead of only say price. Prices are pretty reasonable. But the rest okay. of the conversation, you guys are doing it amazing. So tomorrow we're gonna have a chance to go to the breakout rooms and have everybody practice the conversation. And I think we're gonna have two conversations for tomorrow. But before we go, before we leave, um, I would like to check a little bit on adverbs. Um, that we're going to be using before adjectives. Okay, uh, Mateo, tell me. What's the difference uh, from pretty and fairly? Pretty and fairly. Or it's the same? Between pretty and fairly. Yes. Oh, ok. So, um, estos dos, pretty and really, son muy similares, en realidad, pero pretty and fairly tienen diferencias un, tan, un poco más uh, notorias. Cuando hablas de pretty, sí, pretty, significa en español, ¿verdad? Muy. Sí, vamos a utilizarlo como muy. Y el fairly lo vamos a traducir como bastante. Así que, eh, se pueden utilizar de manera intercalada no significa que no estos tres de hecho puede, usted, tú puedes decir really big city sin problema o really reasonable prices are really reasonable o sea no habría ningún problema porque en realidad eh, los tres tienen el, un tono positivo a lo que a lo que están tratando de explicar pero eh, a la hora de utilizarlos en español o la forma en la que se van a interpretar en español el really puede ser realmente, ¿sí? Realmente. Then, pretty es muy, ¿sí? Para utilizarlo en este sentido, ¿verdad? Si tú lo vas a utilizar solo como un adjetivo, pretty significa linda o lindo cuando hablamos de, 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 de descripción. Um, y fairly es bastante o justamente puede ser también. Pero ese, ese otro uso del justamente no es tan común como el de bastante. Ok. Um, Francisco Teacher, solo una consulta también eh, en el caso también que fairly significa justo eh, será que se, se utiliza así como just outside sería mm, o sea sería fairly... fairly offside como en el caso de los deportes Fairly yes. offside? Sí. sí se puede llegar ah, a escuchar el fairly offside o sea que sería estaba justo eh, fuera de de, de, de lugar. Fairly outside. Sí. Okay, thank you. Así como se utiliza fairly también, ¿verdad? El más común para eso sería el barely. Barely es anantitas. Sí. El barely es anantes. Barely, barely outside. Sí, barely. Pero también el fairly puede utilizarse en ese, en ese, ese ejemplo específico. Sandra. Una pregunta, uh -huh. ¿cuál es la correcta pronunciación de playa? Porque siempre tengo miedo de pronunciar Ah, yo sé, yo sé. Esa es otra cosa que les iba a decir, ¿cierto? Eso sería biches, sí, biches, biches. Así nada más, biches, biches, sí. La otra lo que pasa es que tiene un sonido un en medio, el, 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 la otra palabra, y por eso es que, um, que suenan similares, ¿verdad? Pero tiene un un sonido como explosivo de té en el medio pero esta solo es bitches 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 uh -huh. eh, a mí me enseñó una maestra de inglés eh, de Estados Unidos de que el bitches cuando es playa se dice como riéndose y ¿Beaches? el otro enojado ajá eso también tendría eso tendría para más fácil Ajá, podría ser una forma, ¿verdad?, en la cual podemos, o sea, grabarlo en la mente, biches, biches, biches. Porque lo que sucede con eso es que, hablando desde un punto de vista fonético, ¿verdad? Es que la, 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 los labios, a la hora de reírse, como se extienden hacia arriba, impiden el, el, el sonido explosivo de la T. Entonces, por eso la sonrisa nos ayuda, ¿sí? Porque la, la T necesita, ¿verdad? Que estén los, ambos labios juntos para poder hacer el sonido de T. Entonces, o al menos los dientes tienen que estar juntos. En cambio, al reírnos, los labios fuerzan a los dientes hacia, hacia arriba y por eso mismo no podemos hacer ese sonido. Así que esa sería una muy buena forma también de acercarse, ¿verdad?, a, a pronunciarlo mejor. Biches riéndose y la otra, pues, ajá, ya con enojo y con ganas de ofender. Entonces, esa sería, ¿verdad?, la, la, la diferenciación que podemos hacer. Pero eso del sonido explosivo del, en el centro es casi como también el... el, el el punto principal que tenemos que evitar para, para no caer, ¿verdad?, en, en problemas con otras personas. Bueno, creo que ya no hubo chance de revisar los adverbs, pero no hay problema, ustedes saben que, o sea, la clase es suya, siempre que tengan dudas, me gusta, ¿verdad?, que podamos compartir y ese tipo de detalles, así que vayamos encontrando, eh, es bueno que los traigamos con el resto de los compañeros. Bueno. Entonces, como les decía, mañana será el único viernes, esperemos que tengamos clase, así que espero verlos mañana, los que tengan algo, parece que Rodrigo oh, o no, unos, no me recuerdo bien quién, pero hubo alguien que comentó hace rato que no tenía chance, ajá, creo que Rodrigo fue, um, pues igual, ¿verdad? Se perdona, recordemos que tenemos siempre la posibilidad de ver la grabación más adelante en YouTube, um, y pues eso, ok, un gusto, nice, really, really nice to meet you guys, to the ones that I, I just met, And it's really nice to have you back to the ones that I have uh, had the opportunity to work with before. And for now, well, I hope you have a very good night and see you tomorrow. So thank you very much, guys. Bye. 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 Good night. Bye.